Muy bien, estamos de vuelta aquí en Portada, ahora en nuestro espacio de entrevistas. Hoy, bueno, para hablar sobre economía y la situación en esta materia en nuestro país. Para conversar sobre eso, nos acompaña el economista William Hughes. Él es docente universitario, también ha publicado varios libros sobre economía y otros temas en Panamá, y recientemente lo vimos en como asesor de la mesa del diálogo luego de, bueno, de las protestas de julio pasado. Tal profesor Hughes, bienvenido a Portada. Buenos días. Buenos días, profesor. Y bueno, yo arranco la entrevista preguntándole, a modo de... ¿Qué significa que aumenten las tasas de interés de Estados Unidos y cómo afecta eso a Panamá? usual que utilizan los bancos es que ellos utilizan financiamientos externos para ellos realizar transacciones en Panamá. Entonces, usualmente el mercado al que acuden es al mercado estadounidense, y si las tasas de interés en Estados Unidos aumentan, ese es un instrumento que les permite a ellos sustentar por qué entonces se expresan aumentos de tasas de interés en Panamá, porque esa es la fuente, dicen ellos, que utilizan para financiar sus actividades. Pero eso es un tema que habría que analizar ciertamente, si efectivamente eso es así, o ellos están fondeando sus actividades con los propios recursos internos del país. Las estadísticas que nosotros tenemos es que realmente los depósitos internos de Panamá están superando los créditos internos en Panamá. Entonces ocurre que no, que parte del la principal, el principal financiamiento de las transacciones, de los créditos internos, provienen de depósitos internos. Pero lo que aclaro es que ese es el argumento que utilizan los bancos. Tasas de interés en Estados Unidos suben. Estados Unidos es mi principal fuente de financiamiento de mis actividades, dicen los bancos, en consecuencia yo tengo que subir las tasas de interés. Pero es un tema que no sustentan, sencillamente lo argumentan, y como nosotros aquí en Panamá tenemos una superintendencia de bancos que responde es a los bancos y no a los usuarios, en consecuencia nadie investiga si efectivamente eso es así, sencillamente se les permite a los bancos hacer lo que quieran. Sí, eso que usted señala, que los bancos se les permite hacer lo que ellos quieran. Ya lo hemos visto, porque ya la población está empezando a sentir este aumento, ¿no? Ya les están llegando los mensajes por parte de los bancos. Y la asociación bancaria lo que respondió ante estas quejas fue que los panameños no caigan en pánico, ¿no? Que eviten la ansiedad de esto y que se comuniquen con el banco con el que tienen algún préstamo o algún compromiso. Pero, ¿qué pasa con los panameños que aún están golpeados por la pandemia? ¿Cómo pueden reaccionar ante esta situación? Es que nosotros, cuando se establecieron algunas medidas debido al COVID-19, a la COVID-19, nosotros argumentamos que era necesario establecer una moratoria real de los intereses al préstamos, tasa de tarjetas de crédito y todo tipo de cuestiones que tenían que ver con los bancos. Pero esa real moratoria quería decir que se congelaran los intereses, es decir, los bancos no debían continuar cobrando los intereses porque eso no era una moratoria. Nosotros incluso publicamos un artículo que muy amablemente el periódico La Estrella tuvo a bien publicar, donde nosotros señalábamos las grandes ganancias que estaban teniendo los bancos. Y que en realidad podían perfectamente soportar el congelamiento de los intereses
Porque si no se hacía eso, lo que usted estaba haciendo era postergarle el problema a la población. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Los bancos continuaron cargándole los intereses y ahora, ¿qué es lo que usted tiene? Usted lo que hoy día tiene es una deuda aumentada, ¿verdad? Porque no ha podido pagar. Y yo conozco casos, como yo sé que ustedes podrán conocer, de situaciones de trabajadores de la población panameña en general que no han podido resolver su problema de trabajo, e incluso personas que están trabajando, pero que no pueden afrontar las acumulaciones de intereses que tienen, pese a los arreglos que hagan con los bancos. Entonces, ¿eso qué le demuestra a usted? Que efectivamente el gobierno de Panamá, y no estoy hablando solo de este gobierno, esto es importante que se señale, eso es una práctica de todos los gobiernos, que es que el sector bancario es un sector privilegiado. A ese sector no se le toca, ¿verdad? Usted puede congelar precios aquí, allá, puede hacer alguna intervención desde el Estado, alguna actividad económica, pero el sector bancario jamás ha tenido una situación de esa naturaleza. Y estoy hablándole desde los años 70. ¿Me explico? Desde los años 70. El sector bancario ha tenido un privilegio aquí, pero eso es expresión del poder económico que tiene el sector bancario en Panamá y su influencia en el campo de la política y en el campo de los sectores que gobiernan el país, ¿verdad? Eso no es una cosa que no está vinculada precisamente a eso. Entonces, eso lo advertimos nosotros, que si no se congelaba, si no se hacía una moratoria efectiva, esa situación iba a ocurrir. Pero el gobierno, claramente, por los intereses que defendía del sector bancario, no se atrevió siquiera a tocar ese tema. Profesor, ¿queda entonces la duda para las personas de que estas tasas van a bajar en algún momento o seguirán aumentando? ¿Y de qué depende, no, que se den estos cambios? Es para que nos explique. De presión a los bancos centrales a los aumentos de la tasa de interés. Porque en su versión, eso es una visión de la economía que se sostiene en el denominado modelo neoliberal, que se sustenta en la teoría económica neoclásica, que sostiene que para enfrentar la inflación se necesita subir las tasas de interés, ¿verdad? Porque el argumento típico que proviene del economista Milton Friedman es que la inflación proviene de un exceso de dinero en circulación. E incluso entonces eso hace que para contraer la cantidad de dinero en circulación, entonces suban las tasas de interés para hacer más difícil el acceso al crédito y que se contraiga entonces la cantidad de dinero en circulación. Entonces, los bancos centrales en el mundo están guiados por esa visión económica y están aumentando las tasas de interés. ¿Y eso qué significa? Que al aumentar las tasas de interés, se contrae la demanda, ¿verdad? La demanda se contrae, es decir, se reduce. Al reducirse la demanda, y eso es una discusión que hay a nivel internacional, en la que se proyecta que lo que se va a producir es una contracción económica mundial. Pero esa contracción económica mundial lo saben los economistas que están impulsando esta idea de aumentar las tasas de interés, porque al contraerse la economía se produce mayor desempleo, y al producirse mayor desempleo eso reduce la presión a los aumentos de los salarios. Y en consecuencia la disminución de la presión a los aumentos de salario entonces produce una reducción de la inflación. La reducción de la inflación se da a través de la reducción de la capacidad adquisitiva de los salarios. Esa es la versión típica que promovía Milton Friedman del monetarismo y que suscribe la política económica actual vigente del neoliberalismo.
Economistas contrarios a eso hay varios, ¿verdad? Entre ellos el más conocido, Stiglitz, Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, ¿verdad? Que él contraviene esa posición, pero no es el único. Hay distintas posiciones. Paul Krugman también cuestiona esa versión, pero es la que está dominando. Y esa versión que está dominando es expresión del dominio del capital financiero mundial, ¿verdad? En la política económica, ¿verdad? Entonces, la idea que sostiene que subiendo las tasas de interés se controla la inflación es a través de una reducción del poder adquisitivo de los trabajadores. Por tanto, el control de la inflación se realizaría a través del sacrificio del poder adquisitivo de los trabajadores. Esa es la versión que usualmente en la que se sostiene esta idea de los aumentos de la tasa de interés. ¿Qué quiere decir eso? Que las expectativas de la baja de las tasas de interés no son de corto plazo. Eso es lo que nos sugiere a nosotros, ¿verdad? ¿Y qué nos sugiere eso? Que es posible que la economía mundial también sufra una contracción económica. Sí, profesor, precisamente sobre eso queríamos preguntarle. En julio pasado hubieron manifestaciones en nuestro país. Usted, bueno, participó en la mesa de diálogo como asesor de los movimientos sociales y las organizaciones. Una de las cosas que plantea era el costo de la vida y la dificultad que tenía nuestro país para poder llegar a fin de mes y garantizar las necesidades básicas. Han pasado ya 8 meses, desde poco más, de las protestas y los acuerdos que hubieron ahí, pero lo único que se ha cumplido formalmente ha sido el tema del combustible. ¿Cuál es su lectura en ese sentido sobre el balance, digamos? Bueno, es que eso es precisamente lo que estamos enfatizando, ¿verdad? Fíjense que aquí en Panamá no se argumenta lo que a nivel internacional sí se argumenta, que es que hay un alto nivel de inflación y entonces la política económica debe tratar de enfrentar el alto nivel de inflación. Aquí no se argumenta eso. Pero de hecho está en el fondo eso, porque el costo de la vida está aumentando. Nosotros venimos argumentando hace varios años que el índice de precio al consumidor no mide realmente la inflación. Eso lo venimos señalando hace rato, hace buen tiempo. Pero se sigue utilizando el índice de precio al consumidor como un elemento para medir la inflación. Pero los sectores de capas medias, de ingresos medios altos y medios medios, consumen un conjunto de productos que no están incluidos en el índice de precio al consumidor. Y esos precios se han disparado enormemente. Entonces, eso no está reflejado en el índice de precio al consumidor. Pero para darles una idea, el último aumento del salario mínimo, si nosotros hacemos un promedio ponderado, resulta en aproximadamente 0.5% de aumento, pero nosotros sabemos que esa media ponderada nos dice que hay una diversidad de actividades que no recibieron aumento alguno, ¿verdad? Algunos recibieron un aumento del 2%, 1.5%, algunos 1%, pero la gran mayoría de las actividades no recibieron aumentos de salario alguno, del salario mínimo. Pero el índice de precio al consumidor, que repito, no mide realmente la inflación, pero es el que se utiliza. El índice de precio al consumidor de enero del 2022 a enero del 2023 aumentó 2.7%. Entonces, si usted recibe un aumento de salario del 1% y el índice de precio al consumidor, que mide el aumento de los precios de una canasta que no incluye todos los productos que los panameños consumimos, sube 2.7, ¿qué quiere decir? Que su poder adquisitivo se disminuyó. Sí. Pero eso no es un problema de ahora. Sí. Eso es un problema antiquísimo. O sea, yo les puedo señalar cifras de periodos anteriores, de todos los periodos anteriores.
Por ejemplo, del periodo 1996 al 2019, el Producto Interno Bruto aumentó 8.6% por año, 8.6% por año. Y el salario promedio aumentó 3.5% por año. ¿Qué quiere decir? Que el salario promedio creció menos que el Producto Interno Bruto. ¿Y eso qué le sugiere a usted? Que la concentración de la riqueza se aumentó, porque la mayor parte del crecimiento del Producto Interno Bruto no fue a los salarios, sino fue a la parte de las ganancias. ¿Verdad? Ahí le preguntaría sobre el tema... Eso es una cuestión histórica. Sí. Sobre el tema de la tasa de ganancia, eso es uno de los puntos que fueron discutidos en la mesa del diálogo, en la cual no hubo acuerdo. ¿Por qué es un problema el tema de la tasa de ganancia en esa discusión? Nosotros en esa mesa de discusión, de diálogo, nosotros hicimos una expresión que es, le digo, es una convicción nuestra. Nosotros dijimos, nosotros no estamos opuestos a que las empresas ganen dinero, lo que estamos opuestos a que nos roben, ¿verdad? Entonces, el robo, ¿por dónde proviene? El robo proviene de la especulación, ¿verdad? El aumento indiscriminado de los precios sin argumento alguno, ¿ve? Entonces, la lógica económica en el sistema que nosotros vivimos, que es el sistema capitalista, la lógica económica seguía por la ganancia. Usted le pregunta a cualquier empresario, si él invierte en un negocio, si no hay ganancia, ¿invertiría? Le va a decir que no, ¿verdad? No, yo invierto si hay ganancia. Y la orientación que guía al empresario es la maximización de las ganancias. Pero eso produce un conflicto, porque la maximización de las ganancias significa la minimización de los costos. Y los salarios están dentro de los costos. Para el empresario, el salario es un costo, ¿verdad? El empresario no mira el salario del trabajador como un ingreso que potencia consumo. Mire, el empresario no lo ve así. El empresario lo ve como un costo. En consecuencia, si ellos quieren maximizar sus ganancias, necesitan ver cómo minimizan sus costos. Y el costo que pueden, en el que pueden incidir es el costo de los salarios. Ellos no pueden incidir, miren, en los costos de las tasas de interés. Los empresarios operan con financiamiento de los bancos. Pero si el banco le sube la tasa de interés, ¿qué hace la empresa? Le paga, ¿verdad? No hace ninguna protesta, sencillamente le paga. No le gusta, pero la tiene que pagar. Eso también lo argumentamos cuando se discutían los aumentos de salario o la convención colectiva del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción, el SUNTRAX, que nosotros le decíamos, si sube el precio del cemento, la empresa paga el aumento del precio. Si sube el precio del acero, también paga el aumento de los precios del acero. Es decir, el precio de los insumos materiales, si suben, las empresas lo pagan sin ningún problema. No les gusta si suben los precios, claramente no les gusta, pero lo pagan. Pero en cambio, si el trabajador le sube su costo de producción, ¿cuál es el costo de producción del trabajador? El costo que implica el conjunto de bienes que ellos utilizan para vivir, ¿verdad? Vivienda, salud, transporte, educación, comida, energía eléctrica, agua, etcétera, ¿verdad? Y si ese costo sube, la lógica también nos indicaría que el precio de la fuerza de trabajo, el precio que manifiesta el salario, debía subir también. Pero allí esa lógica no funciona. Funciona para todas las demás, para las empresas funciona. Cuando las empresas suben los precios que ellos argumentan, mis costos subieron. Ese es el argumento. Pero si los costos de producción de la fuerza de trabajo del trabajador aumenta, allí ese argumento no vale. Y entonces el empresario trata de presionar a que los salarios no aumenten precisamente por eso. Y eso hace que esta idea de la tasa de ganancia sea importante en la discusión.
el margen de ganancia es importante que se incluya en cualquier discusión que usted trate de enfrentar los problemas sociales del país, porque ha habido una enorme concentración de la riqueza en este país y no es de ahora. Estoy hablándole desde la década del 60, 70, pero desde los años 90 en adelante eso se ha agudizado enormemente. Es decir, el modelo neoliberal ha agudizado la concentración del ingreso, claro, a través de estos mecanismos que dicen libertad del mercado. Anteriormente, recuérdese, antes de la invasión existían los controles de precios, existía una oficina de regulación de precios. Todo eso se desmanteló, eso lo hizo el presidente Ernesto Pérez Valladares. Por eso, en esa discusión que nosotros tuvimos en la mesa, inculpábamos al presidente Ernesto Pérez Valladares como rector del país en ese momento, de todo el descalabro social que nosotros hoy día tenemos. Y por eso, por eso enfatizo la importancia de discutir el tema de la ganancia. Quisiera preguntarle, profesor, usted en el año 1987 publicó un libro, bueno, la primera edición del libro, ¿Quiénes son los dueños de Panamá?, que esta radiografía de las élites en nuestro país, a propósito de lo que está explicando, yo le preguntaría, ¿quiénes son los dueños de este país hoy? Hicimos otra, efectivamente, como usted señala, la primera fue en 1987, en el año 2000 hicimos una edición ampliada con el profesor Iván Quintero, que era el coautor, que éramos coautores de ese libro, y sin duda es una tarea pendiente que tenemos de actualizar esto y esperamos poderlo hacer pronto. Pero en el año 2000, ¿qué nosotros decíamos? No ha cambiado la situación de 1987. Y las informaciones que nosotros hoy día tenemos es que esa situación tampoco ha cambiado significativamente. Usted podrá encontrar los llamados nuevos ricos o los nuevos millonarios, pero la columna vertebral de quienes han acumulado históricamente riqueza siguen siendo los mismos, ¿verdad? Si tuviéramos más tiempo, yo le podría dar algunos ejemplos de nombres y familias y demás, ¿verdad? Pero se podrían hablar de los Alemán, los Mota, los San Malo, los Vallarino, los Arias, los Humber, es decir, y no estoy excluyendo a todos, no estoy incluyendo a todos, era solo para mencionar. Esa columna vertebral no se ha modificado, es mi hipótesis actual, no se modificó en el año 2000, existen nuevos ricos, existen los descendientes. Hoy día usted no encuentra ya los ancestros, sino que usted encuentra los hijos, ¿verdad? Pero siguen siendo los mismos. Por eso también nosotros tenemos que revisar una cuestión, miren, que es importante, que es el tema del impuesto a la herencia, ¿verdad? Porque, miren, el tema de las tasas impositivas, de la estructura impositiva aquí en Panamá es una cosa desastrosa, y que se agudizó también con el neoliberalismo, y aquí no es solo Pérez Valladares la agudizó, pero eso proviene ya desde lo que yo llamo el triunvirato, ¿verdad? Que nos gobernó después de la invasión, Endara, Ford y Arias Calderón, que se modificó el señor Mario Galindo Urtemate, que era el ministro de Hacienda y Tesoro en aquel momento, ahora está integrado al MEF, en 1991 redujo las tasas de impuestos a las grandes corporaciones. Eso es una cuestión que es importante enfatizar, que ha agudizado también la concentración de la riqueza. La reducción de los impuestos a las grandes empresas, a la empresa en general, que se agudiza después de la invasión. Primero este señor Mario Galindo Urtemate, después el gobierno de Pérez Valladares, después Mireya, después Martín, todos ellos, y por último Martinelli, que redujo a 33% el llamado flat tax,
el impuesto único a la empresa. Pero anteriormente esos impuestos eran superiores, ¿verdad? Y entonces esta circunstancia de, digamos, de la concentración de la riqueza, ¿qué es lo que ha significado? La contracción de los impuestos para el Estado. ¿Y qué es lo que ha cubierto esa reducción de los impuestos? Los ingresos del canal, ¿verdad? Por eso nosotros también argumentamos que los ingresos del canal han sido esencialmente para financiar el subsidio a las empresas vía la reducción del impuesto sobre la renta. El ingreso sustituto de la reducción del impuesto a las ganancias de las empresas, del impuesto sobre la renta a las empresas, el ingreso sustituto ha sido el canal de Panamá. Profesor, usted mencionó una cosa interesante que me parece, bueno, de toda la explicación. Ha hablado de la concentración del poder y, bueno, también la concentración del poder económico. Uno de los temas que estuvo sobre la mesa durante la discusión del diálogo eran los monopolios en Panamá. ¿Cómo atender la economía en un país que está dominado por monopolios en el gas, en la electricidad y en otros rubros de la economía? Esto tomará tiempo, pero vamos a tener que llegar a él, porque nosotros no podemos dejar el funcionamiento de la economía a las llamadas libres fuerzas del mercado, porque como nosotros dijimos en la mesa del diálogo, no existe libertad de mercado. O sea, los precios no los pone el mercado, los precios los pone fulano, mengano, sultano y sultanito. Es decir, los precios los ponen los actores sociales. Entonces, si usted tiene una estructura oligopólica, oligopolio quiere decir pocas grandes corporaciones que determinan producción, precio y demanda. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Pueden haber una gran cantidad de productores, pero solo son unos cuantos los que determinan los precios y la demanda, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir oligopolio. Entonces, si usted tiene esa estructura, usted no puede dejar el funcionamiento de la economía a libre mercado, al llamado libre mercado, porque al final ese libre mercado termina siendo la libertad de estas grandes corporaciones de hacer lo que les da la gana, incluyendo al sector bancario, ¿verdad? Entonces, vamos a tener que llegar un momento a la regulación de la economía. Es un tema a la que se opone todo el sector empresarial, todo el sector empresarial. Y usted lo vio en la mesa del diálogo, donde el movimiento social logró que se acordaran congelamiento de precio en algunos productos, fijación de precio en algunos productos, establecimiento de márgenes de ganancia en algunos otros, y así sucesivamente. ¿Y qué es lo que se ha producido? La manipulación del sector empresarial de la producción. Usted va a cualquier supermercado y ya usted no encuentra arroz de primera, que es el arroz regulado. A usted lo que encuentra es el llamado arroz especial, pero ya la Codeco demostró que los empresarios habían acaparado la producción y parte del arroz de primera lo habían convertido mágicamente en arroz especial para evadir el control de precios. Entonces, si no hay una acción del Estado que efectivamente controle ese tipo de prácticas de las empresas que son oligopólicas, porque el caso de la producción de arroz es oligopólica, y el caso de la comercialización del arroz también es oligopólica, como es el caso de la energía eléctrica, de las grandes corporaciones de energía eléctrica, y ETESA, que sirve a estas grandes corporaciones, no a la defensa del consumidor, del usuario, ni de los intereses del Estado. Si usted no establece regulación desde el Estado a estas grandes corporaciones, usted, lo que vamos a continuar es viendo este proceso acelerado de concentración del ingreso. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se produzca cosas como se produjo en abril del año pasado, ¿verdad? La explosión social como resultado ya del agotamiento. Bueno, sí. Bueno, profesor, lastimosamente se nos acortó el tiempo de la entrevista y bueno, nos parece demasiado interesante lo que nos plantea. Se quedan muchos temas sobre la mesa aún para discutir. Y bueno, le agradecemos su participación, que haya compartido con nosotros este tiempo. A disposición de poder ampliar los temas que quedaron pendientes.
Listo. Bueno, hoy despedimos con esta entrevista el programa Portada. Partimos con el docente universitario y también economista William Hughes.